favor nos grabe para ir a más, mucho más. Tenemos más voces del pueblo. Escuchemos ahora con muchísimo gusto al queridísimo Sergio Galván aquí en Sin Censura. Vicentón el Grande, el que comanda ese equipo, al estimadísimo Toño Ruiz, a don David el Grande, a doña Ceci, a Madame Zika y a todos los que conforman ese equipazo de Sin Censura. Ustedes que el 99% del equipo vive en las entrañas del monstruo, cuando me he referido de que tengo mis razones para odiar con odio jarocho al imperio, al gran imperio, pues ustedes lo saben mejor que yo, caramba. Lo saben perfectamente bien. Y en razón de esto, también saludando, perdón, también saludando a la audiencia de Sin Censura, a todas y todos los seguidores de este gran programa. Hace referencia precisamente a Daniel Lavoa, el que se dice ser presidente auténtico del Ecuador, cuando se sabe que fue el gran imperio quien lo impuso, porque el pueblo ecuatoriano lo detesta. Es un niño caprichoso que estuvo acostumbrado, pues, a que su papi le cumpliera todas sus extravagancias, hasta llegar al extremo de poner en manos de un estúpido Daniel Lavoa a un país que el pueblo ecuatoriano no tiene la culpa para nada de estar tolerando, de estar soportando a ese estúpido niño bueno, o niño bien, perdón, no, que de bueno no tiene nada, porque toda la ideología que maneja es precisamente la ideología que les inculcan por allá en el gran imperio. Entonces, cuando se hace de una manera muy extraña del poder, muy extraña, y que he estado escuchando y viendo todo lo que se está generando allá en Ecuador, el pueblo ya no lo quiere. El pueblo está pidiendo que se retire, que deje el cargo, ya considerando, pues, que México no es cualquier cosa. Si se meten como se metieron esos desgraciados, o ese desgraciado, porque a final de cuentas obedecieron sus instrucciones, ¿verdad? Se han dado cuenta de que México no es un país con el que se puede jugar fácilmente. Se están dando cuenta de que México tiene gente con mucho corazón. Tiene gente que ama a su país. Como supuestamente hay también ecuatorianos que quieren a su país, pero no a los pinches gobiernos que se les imponen. ¿Y cuántas ocasiones yo me he referido a ese caso de que luego no me quiero extender demasiado explicando el porqué de mi animadversión que tengo hacia el gran imperio o al policía del mundo? Ya ustedes saben quiénes se dicen ser el policía del mundo. De la lista de países, curiosamente, de la lista de países que están apoyando a México, que están a favor de México, porque es una aberración completa, una metida de patas de ese Daniel, que ya no es Lavoa, es Daniel la Lombriz, porque dejó de ser Lavoa para ser la Lombriz. De que hay un montón de países que se están sumando en solidaridad a México. Pero curiosamente, el gran imperio no.
el gran imperio sigue ahí tras bambalinas, pues fortaleciendo o tratando de fortalecer la presencia de Daniel la Lombriz, que quiso ser la BUA en el pueblo ecuatoriano. Estamos también con el pueblo ecuatoriano, como el pueblo ecuatoriano está con el pueblo de México. Así que haciendo esas reflexiones, amigas y amigos, pues ahí les dejo esta capsulita y también ahí los dejo a ustedes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias al queridísimo Sergio Galván. Muchas cosas que decir sobre Noboa. Noboa es un junior, es un chavo, pues, chavo de onda, ¿no? Como decían en mis tiempos. No, no es un chavo de onda, es un junior de unos 35 años, cuyo papá, pues, es multimillonario, el hombre más rico de Ecuador, quien, pues, tendría una empresa bananera. No, no es no es. No es ofensa, verdaderamente tiene una bananera, ¿no? Y usted sabe perfectamente que históricamente las bananeras, pues resultan ser siempre sitios de abuso a los trabajadores, abuso absoluto a sus trabajadores. Además de que han enfrentado serias acusaciones sobre irregularidades, sobre vínculos, ellos, ¿no? Con el crimen y etcétera. Y pues bueno, aquí insistir hasta el cansancio que este problema nada tiene que ver con nuestro pueblo hermano, amado de Ecuador, que también se expresó en contra de lo que hizo su presidente, como bien menciona Sergio, sino de un junior ignorante que pues se pasó de lance, ¿no? Así de sencillo. Ya lo platicaremos poco a poco. La verdad es que obtiene el rechazo absoluto del mundo, absoluto. En estos momentos, Noboa, no Ecuador. Ante pues la entrada a la mala, el asalto, la violación de la Embajada de México en Ecuador, la golpiza que le dieron a nuestro pues, embajador en funciones luego de que expulsaran a la embajadora, al señor Canseco. Y bueno, pues, todo lo estamos platicando poco a poco aquí en Sin Censura para que usted tenga toda la información, pero tenemos mucho que hablar, mucho que preguntarle a usted. Le quiero ir adelantando que la conferencia de prensa mañanera se va a llevar a cabo desde allá de Sinaloa, donde hay un huso horario distinto, por lo cual estará comenzando a las 8 de la mañana, hora del centro de México, 9 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos, 7 de la mañana, hora de la montaña y de Sinaloa. Antes de cualquier cosa, pues vamos.